Yo firmaba cheque. Vamos al aire. Estamos haciendo otro programa porque esto está muy bueno. Gracias por continuar con nosotros, pero hemos hablado de todos los temas, pero el año que viene será un año bastante difícil, porque ahora, por ejemplo, en términos económicos se siente el doble sueldo que se ha dado, que la tarjeta con el bono, o sea, se siente el dinamismo en la calle, pero señores, aquí en este país todo está caro. Absolutamente. Se llama inflación. Todo está caro. Al 8%. Y se proyecta que para el año que viene la situación empeore. Siempre los principios de año son difíciles. Creo que enero es el año más... El primer más trimestre. Difícil. Exactamente. Entonces, en términos políticos, ¿qué podemos esperar? Por ejemplo, la popularidad de este gobierno está cimentada en un edificio que está allí en la feria de Santo Domingo, que es la Procuraduría General de la República. Sí, definitivamente sí. La fortaleza y la popularidad del gobierno está cimentado en la Procuraduría General de la República. Bueno, hay una encuesta que dice que Abinader, Toquicha y Doña Miriam son los personajes del año. Óigame, wow, esta vaina. Wow. Imagínate tú, con Abinader, Doña Miriam, y Doña Miriam no tengo ningún Abinader problema, y Toquicha fueron los, la tercera. Dios mío, ¿cómo meten ahí a Toquicha? Pero en fin, hemos hablado pero mucho. En fin, no, es que Doña Miriam, la verdad que es la funcionaria mejor valorada y el presidente como tal, o sea, él mismo, su persona. Y creo que por eso él siempre es su propio vocero. Creo que porque el gobierno no está a la par de la popularidad que él tiene. Creo que él es su propio vocero por esto, el vocero de todas las instituciones, porque si ustedes se fijan, él está en todas las actividades. El presidente no y para da muchísimas ruedas y él no deja ni siquiera que los funcionarios se desarrollen, que sean los protagonistas de sus instituciones. No. Pero es que le queda hasta mal, sembrar, María. Hasta para sembrar un arroz. Es que le queda mal. Abinader. Si le queda mal, imagínate, él tiene que tomar la rienda de su gobierno porque eso está amenazando su popularidad y él obviamente tiene unos planes continuistas a todas luces. Pero claro. Entonces él está trabajando para eso, por un lado. Pero fíjate lo que me llamó la atención, que Toquicha entre en ese grupo selecto. Ay, no, imagínate no, tú. No metan ese momento este programa. ¿Tú sabes por qué lo digo? No, es una encuesta y es lo que llama la atención. Estamos hablando sociedad, de la educación. Es la realidad de la realidad nuestra. Por eso dije como yo participo y del en las mundo redes, entero. Yo no participo. Lo que pasa con Toquicha es que ha sido una representación de la descomposición social que estamos viviendo. De una realidad que quizás la queremos tapar. Mira. Estamos tratando de taparla, pero está aflorando porque estamos viendo cada día más la falta de educación que hay en el país, que los jóvenes están desmotivados, como ustedes bien señalaban ahorita, y que además de eso tenemos un reto muy grande y es lograr que esa cultura que ha emergido con fuerza, la urbana, que no tenga que ser vulgar necesariamente. Nosotros hemos estado viendo artistas que han hecho el crossover, pero hay otros como Toquicha que se han convertido en íconos de esa cultura urbana solo por el hecho de que son indecentes. Pero tú sabes lo que me llama la atención, el barrio lo que no me es preocupa, eso. Lo que me preocupa que eso es verdad lo que dijo Pedro. Tú sabes lo el que me preocupa. No es eso. Pero tú sabes lo que me preocupa, que el que critica eso y llama la atención por esa vulgaridad, entonces es el malo, porque ay, a mí me acaban. Exacto, su forma de ser es producto de la sociedad, o sea, ella según muchos especialistas de la conducta sin estudiar, sino que apoyan ese tipo de cosas. Pues son populistas. Lo culpable, ella no tiene ninguna responsabilidad de ser como es, sino la sociedad es la culpable de que ella sea como es. Pero todos los que estamos aquí nos criamos en esa misma sociedad. Pero oye, lo peor de todo todos. Eso. Que otra, y que yo soy responsable por lo que mis hijos ven. Y es verdad. Y eso pero lo todo dice ese ella. Tipo de música y lo dice Cardi B, que es como, digamos, que la parte norteamericana. Exacto. Y lamentablemente es dominicana. Pero oye, otra cosa también a la que acuden las personas que defienden a Toquicha. Dicen, pero si así fue que ella se pegó. Exacto. Y ahora que ustedes quieren que cambien para que no, le vaya mal. Es cuando estaba en el barrio, ustedes la rescataron, o sea, la justifican de todas formas a vida si por haber. Pero es que para ella llegar, donde llegó, tiene que haber un grupo de personas atrás apoyando, que la pero es buscando sus propios beneficios. Exactamente. Lamentablemente, si tú llegas de una manera correcta, responsable, te cuesta mucho
por, vamos a decir, por los antivalores y una serie de cosas, pero cuando tú entregas un producto muy sexuado, que llega el morbo, que llega lo prohibido, pues obviamente va a crecer, pero no necesariamente vamos a decir que va a crecer a bien, sino que estamos viendo un meollo emocional, un meollo social, donde las personas que los impulsan, ella no es la culpable. O sea, ella es parte del problema. No permitamos que Toquicha nos quite el tema tan importante. 15 segundos antes de mi minuto económico. Sí, te lo paso inmediatamente. No permitamos que Toquicha nos desvirtúe a nosotros del tema central que María trajo esta mesa en este tercer bloque, que es el tema de cómo van a vivir los dominicanos el 2022. ¿Qué harán nuestros políticos, la clase gobernante y la clase opositora, para buscar un equilibrio, para consensuar una idea, para buscar un modelo que pueda enrumbar a la República Dominicana por un camino seguro o casi seguro, o por lo menos que vayamos buscando esa vía del desarrollo y en este caso de la subsistencia, porque el 2022, con lo que pinta el panorama económico nacional e internacional, para ser justo, es que el que ganaba 20,000 pesos hoy, en febrero del año 2022, va a pasar a ganar 8, va a pasar a ganar 12, porque hay un 8% no gana nada de inflación. Yo te estoy poniendo el que tiene un sueldo, el que no tiene nada, a Dios que reparta suerte y el gobierno que vea cómo puede ayudarlo. Si califica. ¿Me entiendes? Porque si no es del partido de gobierno, no te toca nada. Porque esa es la visión con la que se está manejando a la República Dominicana. Esa es la visión que a mí me preocupa. Esa es la visión sesgada que a mí me preocupa de cómo se está gobernando el país. Y María ha tocado un tema importante. Presidente Luis Abinader, que yo no me creo el cuento de que yo tengo buenas intenciones. No. Aquí ningún político tiene buenas intenciones. El político tiene intenciones de él. Hay otros más visionarios que la de él la convierten en un beneficio colectivo. Pero aquí hay un grupo de gente que lo único que quiere es asaltar el Estado. Y ya lo hemos visto y lo veremos más adelante. Esa misma procuraduría que hoy es famosa con Miriam, mañana lo será con otro cuando Luis baje de las escalinatas del Palacio Nacional. Con estos mismos actores que hoy están aplaudiendo como focas, con estos mismos que criticaron a los del PLD porque iban a Don Pepe y a esos restaurantes carísimos que ellos no podían pagarlo con su salario, sino con los dineros de nosotros que pagamos impuestos. Esos mismos ya están en Don Pepe. Normal. Ya están en todos esos restaurantes y yo los he visto. Normal. Y ninguno tiene ni siquiera el tiempo para ahorrar, para ir a pagar una comida con su familia en Don Pepe. Y están ahí cometiendo los mismos errores que ellos le criticaron a los de Danilo, a los de Leonel. Y los veremos ahorita allí frente a mí, a la otra Miriam o al otro Miriam es que pongan allí. Es como un circo. Es un circo. Dios mío. Y un círculo vicioso. Entonces, así es. El país hoy, mi preocupación es que en el 2022 la inflación nos trague. Y que nosotros podamos repetir un 2003 que fue escalofriante para los dominicanos. Ese es mi miedo. Y por eso mi llamado al gobierno, a Luis, que se siente, que se ha tomado unos días de vacaciones. Y eso es bueno, Luis, porque carretereando todos los días no se piensa. Uh-huh. No hay tiempo para pensar. Hay que estar sentado, bien tranquilito, relajado, para establecer esas políticas públicas que necesita el país para salir hacia adelante. Porque si no, de verdad, y no quiero ser pesimista, nos esperan momentos muy difíciles y con números de esto puede hablar Luna Valiente. Mira, antes del minuto económico, coincidencialmente, iba a hacer un comentario sobre el tema de la señora esa Toquicha. Y por favor, toca la reforma fiscal. Perdón, leyendo algo ahora de un artículo que acaba de publicar hoy José Mármol sobre la película Don't Look Up, No Mires Hacia Atrás. De la sátira. Esa es la sátira de Leonardo DiCaprio. Sí. Pero oigan qué interesante. Para mí es una porquería de película. No. Una película que refleja la degradación ética de la sociedad, sí, y la actitud servil de los medios de comunicación. A eso me iba a referir, que son los culpables de ese tipo de cosas, porque se enriquecen a partir del morbo creado. Sí. Exacto. Porque incluye los artefactos digitales individuales, los smartphones y las redes sociales frente a la voracidad del consumismo delirante y la manipulación de política de populismo del Estado. O sea, todo reflejado en esa misma película. Y eso es realmente... Fue tendencia. Eso es realmente causa de lo que está pasando, de lo que hablaban anteriormente. Con relación a la parte económica, el gobernador del Banco Central en el día de hoy dará una rueda de prensa en donde yo preveo que anunciará números importantes de crecimiento. Magia.
No, él es experto en eso, sí, pero la economía está creciendo, claro, en comparación con el 2019. Señora, estamos creciendo. Sí, sin duda. Que me diga cómo él me va a combatir la inflación. Pero es que son dos cosas diferentes. Eso es lo que el país quiere. Son dos cosas diferentes. La inflación es una de las partes del control del Banco Central y tiene políticas monetarias para hacerlo, como es la subida de la tasa de interés de política monetaria, que son otras cosas. Pero la lucha es contra eso. Entonces, si se anuncia hoy que la economía va a crecer un 11.5%, yo creo que ese va a ser el piso. Puede ser mucho más. Que la economía ha crecido, que la construcción ha crecido, que el turismo se está recuperando, que las remesas van a romper el récord. 10 mil millones. De 10 mil millones. Sí. Hoy se va a anunciar. Sí. La remesa va a disminuir el año que viene. Si el mes pasado eran 9.600, evidentemente que llegarán a 10.400 hoy. Que la inversión extranjera va a llegar a 3 mil millones de dólares. Todo eso es importante. Pero las expectativas están centradas a que esa recuperación sea una recuperación que cree mucho más políticas públicas incluyentes e inclusivas hacia la sociedad dominicana y que se reflejen en crecimiento, desarrollo, con asistencialismo, mayor salario, mayor nivel de salud, mayor nivel de vivienda, mayor nivel de todas las variables importantes que cada uno de nosotros espera. Ahora, los números, esos son los números, Pedro, ahí no hay magia. Si no fuese así, él no fuese el gobernador del Banco Central. Eso es así. No, yo no dudo. Entonces, eso. El crecimiento es real. Ahora, la inequidad existente en nuestra sociedad dominicana y en la economía dominicana, de cómo repartimos la riqueza. ¿Cómo la repartimos? Porque yo te lo digo tan sencillo como esto rápidamente. Hace 25 años, yo recuerdo que en Santo Domingo, tú te encaramabas en un edificio y veías la ciudad entera. Ahora tú te encaramas un edificio y no la puedes ver. No la puedes ver porque tiene, claro, tiene 200 edificios. Entonces, de alguna manera... Eso es crecimiento. Sí, pero ahí, ¿dónde está el problema? En que la parte de la riqueza creada no ha redistribuido hacia la sociedad en impuestos a nivel fiscal, porque hay una gran evasión, porque hay una gran ilusión. Si fuese simétrico, si esa riqueza crece, la sociedad crece conjuntamente, pero es asimétrica. ¿Por qué? Porque hay inequidad. ¿Y habrá reforma fiscal en el 2022? No creo. Imposible. Bueno, no, yo creo que él va a asumir. La reforma fiscal la va a aplicar. No, Jochi Vicente explicó ayer que seguirán tomando medidas administrativas que beneficien una mayor fiscalidad. La reforma fiscal o el pacto fiscal lo va a hacer el presidente del 2024. Mira, un gobierno que no establece su reforma fiscal cuando entra, No puede hacerlo. En el segundo año es imposible porque ya el segundo año comenzamos dos años preelectorales. Así es. Son años muy peligrosos que la oposición aprovecha para atacar al gobierno de turno. Luis perdió tiempo. Quizás luchando con la pandemia. Con la misma lucha de la pandemia, la misma debilidad que él tiene estructural de su gobierno, que todavía, y su partido, que todavía no es un partido político que tú puedes decir, te podrá marcar un 32, un 34%, ganó unas elecciones, pero cuando tú lo comparas con otros, no es un partido político todavía. Y muchos funcionarios... Aquí hay un municipio donde no hay un local del PRM, y es el partido de gobierno, y los partidos influyen mucho en la calidad del gobierno de ellos cuando llegan a administrar la cosa y a eso pública. Súmale muchos funcionarios que son clave y son ineficientes. No, son incapaces. Son ineficientes totalmente. No, incapaces. El 70% de los funcionarios de Luis Abinader son incapaces, por eso tiene Luis que hacer lo que decía María ahorita. Así. Salir él a hacer todo, a cargar con todo. A dar la cara por todo. Y eso un cuerpo humano no lo puede resistir, pero tampoco la economía de un país. Porque el presidente tiene que tener un momento de sosiego para analizar qué hacer con lo que le trajo Luna Valiente, qué hacer con lo que le trajo Virginia, con lo que le trajo Sheila, con lo que le trajo Pedro. ¿La esposa lo ayuda? No, ella lo desayuda. Ella siempre está con él apoyando. Hay dos cosas que usted tiene que separar. Lo que es la gobernanza y la familia. La familia en su lugar, la gobernanza en otro lugar. Si usted no logra distanciar eso, puede pasarle lo mismo que le está pasando al expresidente Danilo Medina. A usted lo escogieron a usted. El que votó por usted, señor presidente, no votó por Raquel Arbaje, no votó por Roberto Fulcal, no votó por Roberto Álvarez, no votó por Jochi Vicente, votó por usted, señor presidente. Todo carga en usted. Pero usted no puede dejarse arrastrar por todo eso. El que no funcione, usted tiene la pluma mágica que se llama la que quita y pone el decreto. Nunca ese otro. Que no es verdad que en República Dominicana no hay técnico capacitado en cada una de esas áreas. Los hay, pero tienen que quitarse la careta de que todo lo que vino del pasado, sea peledeísta o no, es malo. Quítense ese odio, sáquenselo. Para gobernar hay que sacarse el odio y entender
que en la campaña es una cosa y la gobernanza es otra, para que tengamos un país inminentemente para todos, no que sea un discurso, que sea una realidad real, valga la redundancia, muchachos. Y olvidarse de los compromisos que lo están ahogando con gente que no lo ayuda. Lo están ahogando. Mensaje final para el pueblo dominicano, nos dan un minuto y medio. Lo que lo está ahogando a él es llevarse tanto de las redes sociales. Las redes sociales. El populismo, el populismo para poder llegar a para mantener la popularidad y poder alcanzar la reelección. Yo creo que hemos tenido un gran desafío como humanidad y como nación. La República Dominicana no es la excepción. Yo creo que voy a insistir en lo que planteé al principio. Tenemos que revertir y recuperar lo perdido e iniciar un proceso de avance en donde el Estado y el sector privado tienen que ir unidos de la mano y todos juntos para poder tener un año 2022 mejor. Sin duda. Indudablemente que este es el año en el que, el próximo 2022, en el que vamos a poner a prueba toda nuestra capacidad. Y por supuesto el emprendurismo que ha sido rey, el mundo digital que se ha apropiado también de todo el accionar de la gente productiva tendrá que ser protagonista. En el mundo también del espectáculo hemos visto hasta los artistas haciendo conciertos por Zoom. Y creo que todo ha tenido precisamente un orden distinto en nuestras vidas. Hay que cuidarse y curarse de la pandemia y hay que vacunarse para continuar hacia adelante. María de los Santos. Nada es de esta experiencia que nos ha tocado vivir a todo el mundo, sacar las cosas positivas, reinventarnos, pero definitivamente desearle en este nuevo año a todo el pueblo dominicano que la salud nos llegue a todos, que esta pandemia aprendamos a vivir con ella y que se vaya pronto, y exhortarle a todos que vayan a vacunarse. Los que no han ido, que se saquen todos esos tabúes de la cabeza y vamos todos a vacunarnos para mantenernos en salud nosotros, nuestros hijos y nuestra familia. Que Dios nos bendiga en este próximo 2022. Virginia Pérez. Bueno, nada más digo sencillamente que de grandes crisis hay grandes aprendizajes, ver el lado positivo y seguir hacia adelante, sabiendo priorizar sobre todo la parte humana y la familia totalmente. Entonces hay que aprender y seguir evolucionando. Dominicano, atrévete. Es lo que te puedo decir. Hay que buscar la salvación individual para luego encontrar la colectiva. Pero tienes que atreverte, tienes que pararte, tienes que hacer cosas. Las cosas no llegan a uno, sino uno sale a buscarlas a ellas. Un feliz 2022 para todos mis compatriotas dominicanos, no importa el lugar de la tierra donde se encuentren. Mis felicitaciones, pero hay que atreverse. Salud para todo el pueblo dominicano. Gracias a todo ese equipo técnico que hace posible día a día este Buenos Días RD. Gracias de corazón a todos ustedes que a pesar de malos pronósticos, a pesar de muchos aprietes, nos mantenemos en el aire y esperamos seguir en el aire para seguir haciendo un periodismo objetivo, veraz y oportuno que pueda beneficiar al equilibrio democrático de la República Dominicana. Felicidades, dominicanos. Mis bendiciones para todos ustedes.